El Santo del Día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy, 11 de julio, conmemoramos a San Benito de Nursia, conocido como San Benito Abad. Nació en Nursia, cerca de la ciudad italiana de Spoleto. Fundó la Orden de los Benedictinos y es considerado patrón de Europa y patriarca del monaquismo occidental. Benito escribió una regla para sus monjes que fue llamada la Santa Regla y que ha sido inspiración para los reglamentos de muchas otras comunidades religiosas. Después de haber recibido en Roma una adecuada formación, estudiando la retórica y la filosofía, se retiró de la ciudad de Enfide para dedicarse al estudio y practicar una vida de rigurosa disciplina ascética. No satisfecho de esta relativa soledad, a los 20 años se fue al monte Subiaco, bajo la guía de un ermitaño y viviendo en una cueva. 3 años después se fue con los monjes de Vicovaro. No duró allí mucho. Se levantaba a las 2 de la madrugada a rezar los salmos. Pasaba horas rezando y meditando. Hacía también horas de trabajo manual, imitando a Jesucristo. Veía el trabajo como algo honroso. Su dieta era vegetariana y ayunaba diariamente, sin comer nada hasta la tarde. Recibía a muchos para dirección espiritual. Algunas veces acudía a los pueblos con sus monjes a predicar. Era famoso por su trato amable con todos. Su gran amor y su fuerza fueron la Santa Cruz, con la que hizo muchos milagros. Fue un poderoso exorcista. Este don para someter a los espíritus malignos lo ejerció utilizando como sacramental la famosa Cruz de San Benito, un sacramental reconocido por la Iglesia con gran poder de exorcismo. Como todo sacramental, su poder está no en sí misma, sino en Cristo, quien lo otorga a la Iglesia y por la fervorosa disposición de quien usa la medalla. San Benito predijo el día de su propia muerte, que ocurrió el día 21 de marzo del año 547, pocos días después de la muerte de su hermana Santa Escolástica. Desde finales del siglo VIII, muchos lugares comenzaron a celebrar su fiesta el día 11 de julio. San Benito, Padre y Protector nuestro, tú no te antepusiste a nada ante Cristo desde lo que hallaste en la oración. Intercede para que también nosotros podamos encontrarlo y así vivamos en el amor del Eterno Padre y en la victoria de la cruz de su Hijo. Que unamos nuestros sufrimientos a los de Él para la redención de nuestros pecados. Amén.